Hola, ¿qué tal amigos de Necaxa TV? Bienvenidos a su nueva temporada. Mi nombre es Elia González y me da mucho gusto compartir micrófono con Leo. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, muy bien, muchas gracias. Pues un poquito triste por el resultado, empezamos mal y demás. Con pero bueno, izquierdo. Así es. Ya lo dijiste tú con el pie izquierdo, pero hubo buenas cosas, hubo aspectos positivos que más adelante vamos a comentar. Por lo pronto, recordarle las redes sociales, es muy importante que se mantengan en contacto con su programa Necaxa TV en facebook.com/clubnecaxa con el hashtag Necaxa TV para cualquier comentario, queja o sugerencia. Misma dinámica en Twitter, @clubnecaxa con el hashtag Necaxa TV. Los estamos escuchando, ya lo saben. Exactamente, ahí están las redes sociales para cualquier cosa que ustedes quieran comentar, aparte de que obviamente nos regalen un like, ¿verdad, Leo? Así es, por supuesto que regalen un like ahí para la página oficial del club. Oye, Eli, pues yo me enteré que andabas por ahí el sábado. Por ahí te contaron. Sí, sí, no, pero no, así como que nomás me pasaron el chisme de voladota, no supe bien qué andabas haciendo, con quién. A ver, platícanos un poquito qué así estuviste es, haciendo. El sábado me fui con nuestra nueva compañera Erika Iturriaga a hacer una cápsula sobre el pulso de la afición para ver qué tal andaba la gente de ánimos, cómo estaban. Nos encontramos con muy buenas respuestas, la verdad, porque estaban súper contentos de que Necaxa estuviera ahora en casa y estaban hasta echando porras, ¿eh? Uno sí cantó y todo, dijo, ¿saben qué? Necaxa tiene que ganar para que yo siga cantando. Así es. Entonces, pues igual salieron un poco decepcionados, pero seguramente van a seguir la afición al pie del cañón. Así es, recordemos en la final de ascenso, pues que mucha gente estuvo al pie del cañón mostrando su apoyo, sí. Pero a final de cuentas hubo un mensaje claro de la afición hacia el equipo. Los que estamos aquí siempre vamos a estar, los que los apoyamos desde la primera jornada, aquí vamos a seguir, por eso no se preocupen y eso se demostró. Pero bueno, Elia, pues mándanos a ver, platícanos. Pues vamos a ver la cápsula de El Pulso de la Afición. Saludándolos de nueva cuenta y en una nueva temporada en donde invitamos a todas las personas a que se queden a ver este programa que estará dedicado especialmente para Necaxa. Recuerden, esto es Necaxa TV, yo soy Erika Iturriaga y un placer estar compartiendo micrófono contigo, Elia. Muchas gracias, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. Estamos a punto de iniciar un partido muy importante para toda la afición y claro, para todos los aguascalentenses. Exactamente, estamos aquí en el estadio y el día de hoy Necaxa va a jugar contra los Venados de Mérida. Yo la verdad estoy muy esperanzada que les va a ir súper bien, tengo confianza en los Rayos. Oye, sí, la misma afición pues ha hablado al respecto de que algunos pues como que llegan, se van, ya saben, en cuestión de seguir siempre al pie del cañón y luego de repente pues cuando se juega en casa pues también se pierde un poquito las esperanzas cuando pierde un equipo, pero no se debe de perder las esperanzas porque claro que nosotros como afición somos los que les damos las fuerzas y por supuesto vamos a apoyarlo, ¿no? Además hay que verlo de alguna otra forma, pues ya aparte del deporte y apoyarlo también como una forma pues de divertirnos, ¿no? Que eso claro yo creo que también es importante. No, claro que sí, y estar al pie del cañón aquí nosotros como afición apoyando siempre al equipo, pero ¿qué te parece si hoy vemos qué es lo que opina la afición? Ok, y también ustedes prepárense ahí en casa porque bueno, esta temporada estará recargada y le tendremos nuevas secciones a las cuales también invitamos a ustedes a que se queden con nosotros. Por lo pronto, vamos a ver esto. Chicos, ¿cómo están? ¿Contentos de estar el día de hoy aquí en Necaxa? Claro que sí. Este es nuestro baño, así vamos a ascender. Pues creo que se siente bien porque venimos en familia a ver el fútbol y apoyarlo. Pues ahora sí que no nos desilusionen porque así como viene familia completa, como yo vengo con mis hijas, vienen muchas personas y pues a echarle ganas. Escuchen de dónde nos acompañan. En esta ocasión, ¿de dónde son ustedes? Del estado de Guerrero. Venimos de Chilpancingo, Guerrero. Okay. ¿Cuántas horas en autobús para llegar hasta este lugar? Más de 12 horas tardamos. Venimos en un tour y nos bajamos corriendo del autobús para poder venir aquí al estadio. Y excelente. Es el primer partido que vienen a apoyar a Necaxa. Platíquenme. Sí, de hecho, sí, es el primer partido que venimos a apoyar y con todas las dificultades, pero llegamos. Son toda la familia, son amigos, a ver, ¿quiénes son los que integran este equipo?
Mis hijos y amigos que nos conocimos ahorita en el tour y decidimos venir a conocer el estadio. Nos gusta el fútbol, pues, y ahorita en esta ocasión venimos acompañando al chico para apoyarlo con el equipo. Excelente. ¿Qué es lo que...? Ok, excelente. No, pues nomás quisiera yo conocerlos porque vengo de México. Ah, viene de México, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene apoyando a los del Necaxa? Si le dijera, no me lo va a creer. ¿Cómo cuánto más o menos? Desde que nací. O sea, más o menos. Para necaxista. ¿De corazón? Corazón. ¿Por qué cree que vengo hasta acá? Y usted igual, de corazón. De corazón, sí. Con Juan y Jesús, que nos van a platicar lo que están haciendo el día de hoy, que claro que es obvio apoyar la afición, pero ¿hace cuánto tiempo lo hacen? Toda la temporada pasada y lo que va a ser de esta, también vamos a estar aquí apoyando a los Rayos. Contentos, alegres de que ya se empezó el torneo y con gusto de ver a nuestro equipo ganar aquí en casa. Vamos a ascender, este es nuestro año, Necaxa, ascender. Una. ¿Hace cuánto tiempo vienen apoyando al equipo? Más de 8 años apoyando al equipo. Bueno, ya pudimos ver los mensajes que le tiene la afición a Necaxa. La verdad que están súper contentos y con las expectativas, obviamente, muy altas de que Necaxa va a llegar muy lejos, ¿verdad, Erika? Exactamente. También vimos mucha afición que, bueno, a pesar de las malas que ha tenido el equipo, pues sigue al pie del cañón y eso es muy importante. De la misma manera, los seguimos invitando a que acudan al Estadio Victoria. La verdad es que, además, es un excelente escenario para venir a disfrutar en familia. Muy importante. Y, bueno, amiga, pues esto fue todo por esta ocasión a través de El Pulso. Y bueno, el poder de la afición que también ellos mandan. Claro que sí, esta va a ser una de las notas de color que se van a estar teniendo a lo largo del programa de la nueva temporada de Necaxa TV. Y ustedes deben estar muy atentos para que no se pierdan nada de este programa. Ok, así que continuamos, usted no le cambie. Y ahí estuvo El Pulso de la afición. Como ya pudieron ver, hubo gente que vino desde México y desde Guerrero, que dicen que desde que eran pequeños siempre fueron Rayos de corazón. Ahí la verdad se ve la afición y que siempre han estado ahí con los Rayos. Así es, al pie del cañón, mucha gente, recordemos que es un equipo con mucha tradición, el Necaxa, claro. A lo mejor perdemos un poquito de vista eso porque ahorita no nos encontramos en buen momento y demás, estamos en la división de ascenso, pero recordemos que Necaxa es un equipo importantísimo, el fútbol mexicano, y hay gente que realmente no se le ha olvidado jamás, pero no, bueno. Como es el caso del señor que dice, no, yo desde que era chiquito, o sea, Necaxa siempre, siempre, y dice que si es por él, pues no se va a perder ningún partido, obviamente, así que esperemos que venga para todos los partidos. Ojalá siga viniendo, pero bueno, vamos a hablar estrictamente del aspecto futbolístico. Se perdió, se hicieron bien las cosas en algunos lapsos del encuentro, pero a final de cuentas el resultado no le favoreció al equipo de casa. Se perdió 2-3 contra el equipo de Mérida. Entonces, pues, mira, nada más rescatar mucho. A mí me gusta mucho que el señor Edgar Alafita sea titular, que se haya establecido en el primer equipo, porque es un tipo joven, porque es un tipo que viene de fuerzas básicas, porque es un tipo que sabe cómo se trabaja en la institución. Y, por supuesto, es fundamental que este tipo de gente esté aquí. Rodrigo Prieto, que cayó como anillo al dedo aquí a la institución, lleva 2 goles en 2 partidos, entonces también muy buen trabajo por parte del centro delantero del equipo de Necaxa, y también que el profe tiene bien definido su esquema táctico. Trabajó toda la pretemporada con un esquema 5-3-2, que cuando se tiene el balón o cuando se ataca, cambia a 3-5-2, entonces esto lo mantiene y se ve bien. El problema, Eli, el problema son las desatenciones a nivel defensivo. Esto nos pasó factura, sí, nos costó mucho. Este juego. Porque, bueno, los penales que se cometieron a final de cuentas fueron que se podían evitar, y más por la experiencia de estos dos señorones en la defensa del equipo de Rayos, que son Carlito Ramos y, por supuesto, el Capi Beto Padilla, pero a final de cuentas son cosas que pasan. Ya luego el gol que viene por parte del equipo de Mérida fue un zapatazo impresionante. Sí, no, estuvo feo. Entonces yo creo que sí. Otra cosa también que quería mencionar es que el señor Felipe Gallegos está completamente metido con la causa y definitivamente... Cada vez que le ponen un tiro libre, el tipo la cuelga, y la verdad, porque metió un muy buen gol en pretemporada contra Morelia,
Y la verdad, sí. ¿De qué te ríes, Elia? Yo me acordé como de algo así como... Del gol, yo creo, ¿no? Sí, de algo de chiquitos. Sí, sí. Sí, no, aparte, espérate, o sea, estuve con los niños, él estuvo jugando con los niños, bien, por eso me acordé de que... Estuvo ahí Felipe Gallegos con los niños, súper divertidos. No, hubieras visto cómo estaban los niños, o sea, súper, súper emocionados. Aparte dicen cada ocurrencia a los niños que no, está increíble eso de los niños, la verdad. Bueno, vamos a ver un poquito más al siguiente bloque, porque pues por lo pronto... Adelante, te cuento un poquito más de lo que estuve haciendo con los niños tan ocurrentes, pero ¿qué te parece? Mientras tanto nos vamos a una pausa. Me parece perfecto, sí. Vámonos a una pausa y regresamos con más de Necaxa TV.